Sin duda, uno de los mejores momentos de la visita del Papa Francisco a Estados Unidos será cuando se reúna con decenas de hijos de indocumentados. En Los Ángeles, Sofía se prepara para ese encuentro. Protegieron, vivir la vida y aceptar el reto. La poesía de Sofía penetró en los corazones de la comunidad indocumentada, en español y en su dialecto maya. Con tan solo 5 años, Sofía sabe que sus padres son parte de 11 millones de inmigrantes indocumentados. Por ello, será parte de la caravana donde niños podrán ver al Papa Francisco en su visita a Washington el próximo 24 de septiembre. Yo quiero decirle al Papa que mi corazón está muy triste porque tengo miedo de que un día el ICE se lleve a mis papás. Sus padres se sienten orgullosos y apoyan a su hija en su futuro viaje. Que el Papa escucha a todos los niños y ella está emocionada de ir allá. El anuncio se realizó en la Placita Olvera en Los Ángeles, California, y al son de la música, los activistas y niños ciudadanos americanos aseguraron que la lucha por la legalización está en pie. Y como dice la pequeña Evelyn, no desean más deportaciones. Para que no se lleven a las familias porque luego se siente mal. El padre de esta pequeña, de oficio carpintero, abrazó a su hija como muestra de su apoyo. Ella está con ese pendiente de que su padre, si el día que lo lleguen a deportar, ella no va a tener su padre aquí con ella y se va a sentir triste. Esperemos que estos pequeños logren llegar hasta el sumo pontífice para pedir por una reforma migratoria y dé el alivio y saque de las sombras a 11 millones de inmigrantes indocumentados. Nosotros estaremos al pendiente. Desde Los Ángeles, California, soy Rosa María Orbach, cierre de edición